una fuga masiva de detenidos en la URI de Molinos, en el sur de Bogotá, se registró anoche. Hasta el momento se han recapturado 5 presos. Noticias Caracol consiguió el video del momento de la huida. Esto es exclusivo. Alejandro Tibaduiza, ¿cómo se fugaron? Hay más recapturados. Pues Vanessa y televidentes, hasta el momento se mantiene esta cifra de 5 delincuentes que han sido recapturados por las autoridades de los 19 que se fugaron ayer hacia las 10:35 de la noche. Fue en realidad una fuga de película y obtuvimos estas imágenes en exclusiva en Noticias Caracol de uno de los sitios aledaños. Previamente, algunos de los delincuentes habían reducido a los 2 agentes de policía que los custodiaban, pero el que lideró esta fuga fue un ciudadano venezolano sindicado de homicidio. Veamos. Este es el momento en el que 19 detenidos se fugan de la URI del barrio Molinos, en el sur de Bogotá. Ocurrió a las 10:35 de la noche, cuando, según la policía, uno de los delincuentes de nacionalidad venezolana, sindicado de homicidio, se hizo el enfermo y logró que uno de los agentes de policía entrara a la celda y allí lo sometió. Otro de los guardianes fue retenido por varios reclusos, mientras los demás emprendían la huida. Los vigilantes de la seguridad privada, que también estaban en el lugar, al parecer no reaccionaron ante la situación. En este momento nosotros nos encontramos como Policía Nacional con las unidades de investigación criminal de la SIJÍN, con las unidades de las unidades propias de inteligencia, más el apoyo del Halcón y las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia, tratando de dar con la ubicación de estas personas que lograron la fuga. El hecho vuelve a poner en el ojo del huracán la crisis de estas unidades de reacción inmediata en Bogotá, en las que el hacinamiento es superior al 50%. Bueno, no es solamente un problema de la URI, es también el problema de las estaciones de policía que también tienen detenidos y las cárceles que tienen un hacinamiento por encima del 50%. De una capacidad cercana a 80.000, hoy hay más de 120.000 presos en las cárceles. Yo creo que el tema es el tema de hacinamiento. Según cifras oficiales de la Personería de Bogotá, hay un total de 639 detenidos en las URI y estaciones de policía. La mayoría de ellos han permanecido allí durante varios meses, pese a que estos solamente deben ser lugares transitorios de reclusión. Impactantes realmente estas imágenes, pero además no fue la única situación de orden público que se registró en las últimas horas en el sur de Bogotá. A pocas cuadras en la cárcel La Picota se presentó esta mañana un amotinamiento que dejó 18 personas heridas, 18 internos, la mayoría de ellos del patio 4 y que son sindicados o condenados por el delito de rebelión, prisioneros políticos de la FARC. Vamos a estar también muy atentos a cuál es el informe oficial que entrega el INPEC acerca de esta situación que se registró esta mañana. Es la información desde el sur de Bogotá. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.